el combustible ahí. Hay que bloquear fuerte esa porquería. ¡Oh! 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 ¡Wey! ¡Wey! ¡Pere! ¡No meta mano! Estoy grabando en vivo. Estoy en vivo, estoy en vivo. ¿Qué tú quieres que haga, coño? ¡Es prensa, coño! ¡No me jodas a mí! ¡Atiende a lo tuyo! En este momento un nacional haitiano está bloqueando puertas, mírenlo ahí. Del lado dominicano, miren. Estoy grabando. Señores, en este preciso momento un nacional haitiano intenta bloquear la puerta aquí en Carrizal. WhatsApp Noticias y más. Los guardias están haciendo su trabajo. En este preciso momento, Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza y aduana, coge, incauta varios vouchers de combustible en este momento, mi gente. Observen, esa es la Guardia Dominicana, se armó, esa es la Guardia Dominicana. En este preciso momento, dale para atrás. Señores, un tremendo rebú aquí en Carrizal. Ahora mismo, cuando miembro del Cefrón incauta varios garrafones combustible, en el momento que el Cefrón incauta estos combustibles, mi gente, esto aquí en la frontera, ahora mismo en Elia Piña. En este momento hace una tensión aquí en Carrizal de Elia Piña. Los militares haciendo su trabajo. Ahí está Rubén. Ahí está el mediador de ellos, Rubén. Estamos en transmisión en vivo. Vamos a compartir, mi gente. WhatsApp, Noticias y más. Transmisión en vivo, mi gente. Vamos a compartir, mi gente. Por poco se arma un tiroteo en Carrizal, mi gente, cuando militares impidieron que cruzaran para el vecino país de Haití con varios garrafones combustible. Mírenlo allá donde está el combustible, mi gente. El nacional haitiano se apió de la guagua, haciéndole
bullying y de todos los militares, pero los militares siempre están activos y haciendo su trabajo en este momento. Crece situación aquí, en el vecino país de Haití, mi gente. Esta es la situación real, mi gente. WhatsApp, noticias y más. Denle a seguir, denle a comentar. Crece la tensión ahora mismo en Carrizal, en la frontera con el vecino país de Haití, mi gente. Los guardias son tácticos. Nuestros guardias son tácticos del Ejército República Dominicana, Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza. Estos guardias son tácticos, mi gente. Míralo ahí, los tácticos que son los guardias. Estos militares de aquí son tácticos. En el momento que un nacional haitiano intentaba introducir de manera ilegal 3 yoques de combustible. 3 yoques de combustible. Los militares son tácticos, mi gente. WhatsApp, noticias y más. Somos un medio de comunicación donde no. Señores, yo estoy dejando a la autoridad hacer su trabajo, pero también yo como periodista estoy haciendo el mío. Mírenlo ahí. Estos militares están preparados. Están preparados estos guardias, mi gente. Mírenlo ahí. Son militares tácticos. La puerta de Carrizal bloqueada en estos momentos. La puerta de Carrizal, mi gente, está bloqueada en este momento, fruto a que miembro del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, miembro del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, incautaron 3 bidones de combustible. Dale, 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 salgan, salgan, coño, mamá, sal, coño, sal, 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 salgan, te va a quedar ahí, mariconazo, sal, coño, pero qué pariguayos son ellos, te va a quedar ahí, pariguayo, los dominicanos saliendo. Miguel, sal. Él no va a tirar, ¿eh? Dale, dale. Él sabe. No pasa aquí. Estamos en desagüe, oye.
Destápame eso, oye, que tengo la garganta. Hay que hablar ahora. La garganta, para ponerla fina. WhatsApp o noticia y más. En este preciso momento, cuerpo especializado de seguridad fronteriza incautan tres yoques de gasolina en el momento que pasaba en esta puerta fronteriza de Elías Piña para el vecino país de Haití. En otro orden, los militares fueron tácticos. Se va el más, oíste, se va el más. Miembro del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, CEFRON, en este momento, en esta frontera, impide que un nacional haitiano introdujera de manera ilegal tres yoques de combustible para el vecino país de Haití. En otro orden, además, los militares del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, CEFRON, están bien activos en esta provincia. En este momento son guardia táctico. Ahí están los guardias tácticos, el comandante Pérez, el comandante Constanzo, haciendo su trabajo. Hace rato ya que tenía que estar esa puerta cerrada ya. Con este lío tenía que estar esa puerta cerrada hace rato ya. Cerrada esa puerta tiene que estar ya. Con este lío. Guardias tan activos, mi gente, denle a compartir, denle a seguir. Está totalmente bloqueada la puerta del lado de Haití, del lado haitiano. Al joven que le quitan el combustible, trancó la puerta, la bloqueó, le quitaron tres yoques de combustible. En vivo estoy. Jugando. Señores, hay un comandante que se empantalonó. Y es el comandante Pérez que no cogió esa. Busquen al principio del video, no coge esa. Pérez, coño, tiene. Ay, eso no se dice por ahí. Tiene cojones y actitud. Comandante Pérez. Un ascenso para él, oficial. Hey, es un hombre táctico. Señores, los guardias están tácticos aquí, mi gente. Vamos a compartir, mi gente. Hey.
no puedo, es que van a tirar. Van a tirar. Yo sé lo que viene, papá. La puerta está bloqueada. Denle a compartir. Señores, compartan, compartan. Búscame agua, me voy a dejar tu agua. No, búscame agua. Búscame un agua, ven. Ven, primo, denle a él para que me traiga un agua ahí, oiga. Haga el favor, ven, ven. La garganta, la suya. ¡Ey, agua! ¡Agua! Ve, 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 búscala, ve. ¡Ey, agua! Señores, miembro del cuerpo especializado, Cefrón. Militares de aduana y toditos están activos aquí ahora mismo. Van a tirar piedra y todo. Al comandante Pérez. Al comandante Pérez. Necesito un aceito al sargento de aduana Pérez. Dale para acá, grabe un pantalón. Un aceito. Wey. Mira cómo le pusieron el motor a este. Los motores te lo dañan allá. ¿Te dañan el motor? Señores, hay problemas serios, hay problemas serios. Vamos a compartir. Los militares están tácticos, mírenlo ahí, tácticos todito. Llegando a 510 en el like. Tenemos 510, vamos a compartir. Tenemos 510 conectados. 510 conectados tenemos. Vamos todos a compartir, mi gente. Mío, coge ese ching para que me la eche en la cabeza. ¿Sabes para qué? El tanto hablar siempre en la cabeza a uno se le pone grande. Señores, vamos a compartir, mi gente, en este preciso momento, miembro del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, Cefrón. Incautan tres jockeys de combustible a un nacional haitiano, el cual luego se produjo un forcejeo en la misma puerta. Nuestros militares están activos, mi gente. El Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, Cefrón, tienen guardia táctico. Guardia activo tienen. Estos militares son tácticos, mi gente. Estos guardias no cogen esa.
están preparados, ¿verdad, los guardias? Observen el video al inicio, cómo los guardias estaban repujando esa jipeta, porque el haitiano abandonó y dejó la jipeta parada prácticamente un metro para acá, y los guardias la reempujaron para allá. La reempujaron los militares, esa cosa para allá, mi gente. Esos guardias no cogen esa. 620 conectados. Vamos a compartir, mi gente. 640 llegando. 600 conectados. Brulí es duro ese. Ese es duro, Brulí. Brulí agarró y levantó la guagua de un lado. Ese primo mío, ese fuerte. Esa migración no coge esa. 700 conectados. 720 llegando. A 720 conectados en vivo. 734 en vivo. 734 en vivo. Vamos a compartir, señores. Si tú eres dominicano, ponga la bandera y apoyen a estos guardias, cuerpo especializado, seguridad fronteriza. Vamos, pónganlo ahora. Vamos a darle apoyo a estos guardias. Vamos a darle apoyo a los guardias. Pongan la bandera ahora mismo. Coloquen la bandera. Si son dominicanos, coloquen la bandera ahora mismo. Háganle captura y mándenmelo. Mándenmelo. Háganle captura y mándenmelo. Miren cómo está parada aquí, miren cómo están parados ya los camiones haitianos, miren. Los camiones haitianos parados de este lado. ¿Te sientes incómodo tú parado aquí de este lado? ¿Quieres irte para tu país? Pero ellos, ustedes bloquean su gente. ¿Tú apoyas ese bloqueo? ¿Tú lo apoyas que ellos bloquean? Sí, ellos bloquean la puerta. Señores, hagan un capture y mándenmelo. 820 ya, 820 conectado en línea. Vamos a la puerta, vamos allá. Los guardias están activos. Los guardias están activos, mírenlo ahí. Si te sientes dominicano, vamos a poner la bandera ahora. Observen cómo están los camiones parados haitianos, miren toda esa camionada para aquí, de este lado. Toda esa camionada. Los camiones que hay ahí. Yo sé por lo que dice, ¿cómo busco el video de ahora? Ven. Toda esa camionada, los camiones que hay ahí. Señores, 924, 956, vamos a compartirlo. A que lo meto a 1200 hoy en live. Busca WhatsApp por noticias, hermano. Aplicación. El en vivo ahí te va a salir ahora mismo. Míralo ahí. A 975. Vamos a llevarlo a 1000. Vamos a compartir. Se calienta la frontera en este momento. En la provincia de Piña. El agua, ¿dónde está el agua? Vámonos. Eso es lo que a ti te gusta, la movie. Préndeme esa agua ahí, don. Ah, mire ahí, el de aduano me salvó, me dio el agua. Gracias, don. No puedo. ¿Una servilleta o algo? ¿Una servilleta? Búscale, búscale, oye. Dale el paño gris. Se está encendiendo esto aquí en Elías Piña ahora mismo con Haití. Mi gente. Llegamos a los 1010 conectados. Hágame el capture y envíenmelo. El que me hace el capture ahora mismo con los 1010. Le voy a poner una recarga desde aquí de 200 pesos. De boca. 1040. El hombre más fuerte de la frontera.
Ahí están los guardias alineados. Vamos acercando un chin, vamos acercando un chin. El hombre me buscó servilleta, gracias. Ahora, hey, espere. Estoy fuerte, sí o no, en la frontera. ¿Cuánto hay con la tablilla de usted mismo? 1047. Vamos acercando un chin. Aquí está nuestro militar activo. Si eres dominicano, colócame la bandera. 1060 conectado en el live. Con WhatsApp, noticias y más. Nuestro militar activo, mírenlo ahí. Ahí está el comandante Constanzo. Comandante Pérez. Ahí está el guardia Simo. En este preciso momento, el policía haitiano Simo detiene. Ahí está el guardia Simo ahora mismo. Está conversando el guardia Simo ahora mismo del lado haitiano. El guardia Simo. Hágame un capture ahora mismo con ese like. 1250-61. WhatsApp noticias. Periodista. Dominicano soy. Dominicano soy, coño. Yo soy dominicano, coño. Yo estoy en mi país, coño. Yo estoy en mi país, coño. Ustedes matan allá. Yo mando aquí, coño. Periodista, coñazo. Oh, ustedes van a poner ley allá, no aquí. Yo estoy en Dominicana. Oh, ese buen. Coño. Qué fresco a mí que no grabe. Yo en mi país, pero qué fresco este. Seco. Dominicano. Haitiano, se me cambió. Ah, ok, vete para allá. Estoy grabando. Estoy grabando, sale. Periodista. Ahí están los militares haitianos ahora mismo, los policías haitianos. Dime. Brian te llama aquí arriba. Ah, Brian. No estoy en Brian ahora. Mira, mismo. Llamando, no estoy en Brian ahora. Estoy en esto, No estoy en nadie, No estoy en nadie. Oye, no estoy en nadie. Tú siempre vives en donde estás llamando el jefe. ¿Qué me? No estoy en nadie. Habla, tú habla. Ven, ven, habla aquí, ven. Habla aquí, yo tengo que estar aquí. No me jodas. Lo siento. No estoy en esto aquí. Señores, miren nuestro militar activo, mírenlo ahí. Están nuestros militares del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, CEFRON. Activos están ellos. Si usted se siente dominicano, levante la mano y dele un apoyo a su guardia, mírenlo ahí. Estos guardias están activos, mírenlo ahí. Los guardias dando la vida, por nuestro país, mírenlo ahí. Si te sientes dominicano, levántame la mano y coméntame. 1700. Yo estoy en periodismo ahora mismo, no estoy allá, es aquí que estoy. El comandante Pérez, mírenlo ahí. El presidente tiene que hacerlo general a ese comandante, mírenlo ahí. Que se ha empantalonado, mírenlo ahí. Y a este mayor, a solo coronel ahí, Constanza. Mire la cara ahí, A ese hay que hacerlo coronel, mírenlo ahí.
y los demás senderos se han pantalonado hoy aquí. Mire, a teniente, mírenlo ahí. Subirlo de rango, se empantalonan, señores. Cogieron y voltearon esa jipeta, voltear para allá, a reempujar, coño. Si usted es dominicano, levante la mano y comenten. Volviendo ahora a la calma, con tranquilidad, ustedes se fijaron qué frescura quería hacer el policía haitiano, queriendo mandar aquí en mi país, que yo que no grabe, pero qué frescura esa. Se está armando el lío ahora ya, se va a armar el lío ahora. 2100, a la Mercature, a 2100, se va al mar de aquel lado ahora. El pleito entre ellos, 2111, el único Don Miguel Odelia Piña, 2111 conectado. Están los guardias activos, míralo ahí. Comandante Pérez, que me lo hagan general, míralo ahí. Señor presidente, este militar se empantalonó, todito empantalonado. 2205. Dale para acá, para que no hay crédito. ¿Cómo se llama el dinero? No, no lo sé. ¿Y tiene la foto de la ley? Está allá de aquel lado. Señores, observen cómo están parados los vehículos. Del lado haitiano, observen. 2500, mire, del otro lado está Haití. Miren los dominicanos cómo están parados allá. Ah, el zoom, vamos a ver, mire. Vehículo dominicano, mire, parado de aquel lado. Vehículo dominicano de aquel lado, parado, mire. Hágame el capture, mi gente, hágame el capture y mándemelo. Somos el único medio que tenemos 2700 conectados. Ahora vamos a hablar en seriedad ahora. En seriedad, mi gente. WhatsApp o noticias y más. Somos un medio de comunicación donde no manipulamos, decimos las cosas como son. Señor presidente de la República, licenciado Luis Abinader Corona, estos guardias necesitan más apoyo aquí, a pesar que lo han dado todo, se han pantalonado. La puerta está bloqueada ahora mismo en esta frontera. Está bloqueada ahora mismo la puerta de seguridad fronteriza. De la frontera, cuando el cuerpo especializado en seguridad fronteriza, CEFRON, comandado en la puerta principal por el comandante Pérez, adjunto del mayor Contanzo, detuvieron un nacional haitiano cuando este pretendía, en la jipeta que ustedes ven allá, cuando este pretendía, introducir para Haití un contrabando de 3 yokis de combustible. ¿Está los yokis allí? Vamos a ver. Vamos a ver si está ahí. Se llevan la gasolina ya, se la llevaron. Se llevaron la gasolina, mi gente. Esto se produce luego que el CEFRON le incautara 3 yokis de gasolina. Necesito un capture ahora. Hágame un capture con los 3.000, con los 2.800 y mándemelo.
Para adelante, mi gente, apoyen la página, no se queden atrás, apoyen la página. ¿De dónde me siguen ahora mismo? Yo quiero que comenten y me digan ahora mismo de dónde me siguen y les voy a mandar un saludo. Me escriben, le mando un saludo en especial ahora mismo. La provincia, ¿de dónde están viendo el en vivo? La provincia, publiquen. ¿De qué país nos siguen? ¿De qué país me siguen ahora mismo? Vamos, comenten. Están en una reunión en consenso de aquel lado. Ahí está nuestro guardia activo, mírenlo ahí. Mándenme los captures ahora mismo. Que lo voy a publicar. Mándenme los captures ahora mismo. Anímense. Mándenme los captures ahora mismo. Los captures. Mándeme los captures ahora mismo. Somos el fuerte aquí en la frontera, 2900. Vamos lejos. Dile algo ahí. Oh, los gachones tienen un motín de aquel lado. Aguántate. Vamos a salir. ¿Qué es lo que tú dices ahora mismo? Bueno, los gachones tienen un motín de aquel lado hecho ahora mismo ahí, no quiero que pase para allá. ¿Tú ibas para allá? No, yo vine aquí a Garza a buscar un hombre que trabaja de aquel lado ahí. Ah, ok, está parado ahí ahora. Sí. ¿Y usted qué dice, hermano? Bueno, ya para aquel lado, por esta gente no quieren que... Ellos creen que el país es de ellos. Y mira, los militares se revoltean, se pusieron en contra de nosotros. ¿De qué país tú vienes? ¿De qué provincia tú vienes para acá? Yo vengo de La Vega, voy para adentro, pero... ¡Un saludo a tu gente de La Vega ahora Dime mismo! Dime tú, ¿qué podemos hacer? Hay que dejarlo porque ese país es de ellos. Y tú ellos son unidos. A partir de hoy tú vas a seguir a WhatsApp Noticias y más. Oh, pero conociste a WhatsApp Noticias y más en persona. Eres para allá, mi muy gente, diferente. La página. Muy diferente persona. Pero ven acá, papá. WhatsApp es natural. Tú estás hablando de otro nivel. A otro nivel en persona. Pero ven acá. Señores, yo sigo con mi gente. Vamos ahora mismo a enfocar para allá, para la puerta, que hay una reunión. Y los militares activos. Mírenlo ahí. De Olio Montero, Comandante Peña Cruz, Comandante Cruz del J2 aquí en Carizal. Necesito agua, búscame agua. Glow, búscame agua. El periodista está cansado. Mándeme los captures. Y dime dónde me sigue ahora mismo. Mándeme los captures y de dónde me siguen ahora mismo. Acaban de quitar la guagua. En este momento quitan la guagua. Abrían el paso. Tírenme la foto y el capture. 3100. Bueno, chocan, míralo, hay un choque. Hay un choque, míralo ahí en vivo. Un choque, míralo ahí. Del lado haitiano, miren el choque ahí. Hay un choque, míralo ahí el choque. La corrupción, miren los guardias activos, miren. Los guardias activos, haciéndolo todo. Pónganle su raya, que hicieron el trabajo. Señores, miren el accidente ahí que hubo. Mírenlo ahí, el choque. Mírenlo el choque ahí. Lo pegó, fue. Lo aterrulló. Hágame la foto.
hágame el capture y envíenmelo, mi gente. Llegué a 3100, a 3100 llegué. Denle, apoyen. Apoyen, denle a compartir, 3K, vamos a compartir. 3K. Ya pasé los 3K, los 3100 conectados. Hágame los capture. ¿Para cuál? Sal de ahí. Señores, opinen ahora. ¿Ustedes creen, vamos a conversar. ¿Ustedes creen que nuestro presidente de la República debería cerrar por lo menos 5 días la frontera? Comenten ahora. Están saliendo los dominicanos. Los vehículos dominicanos que estaban parados allá de aquel lado, mi gente. Gracias a la gente de Viva. Gracias a la gente de Viva. Decirle que este like llega. Gracias. Gracias a Israel Mañón. Después de los dominicanos PIR. Leo Motoconcho. Él también. Neto Bocio. Mira los vehículos dominicanos que estaban quedados allá. Señores, háganme captura, envíenmelo. Abrieron el paso ya ellos mismos. Señores, hay que felicitar la actuación rápida de nuestro guardia que se empantalonan. Mírenlo ahí, los guardias activos, fajados. Ministro, se merece un ascenso todos estos militares. Oye, llegamos a 3000K en vivo, 3000K me metí. 3000K. Oye, el ministro y el presidente tienen que darle un ascenso a todos estos guardias que están aquí. Amigo, el hombre vegano, un saludo a tu gente ahora mismo. Manda a seguir la página. ¿Qué tiempo duraste aquí parado? Una hora. Oiga. Ahora mismo, guarda. Señores, a estos cefrones hay que dársela hoy. Ese guardia está activo. Ese guardia está activo, mi gente. Ese guardia que no cogen esa. Ahora sí, Brian quiere decir algo, que venga. Brian, ¿va a decir algo ante la prensa? Ok, no va a decir nada, amén. Son 2517 conectados. Quédate tú. 2517 conectados, ¿va a decir algo? Ven, son 3000 que hay conectados. Miren a Brian ahí, Brian. Brian no quiere hablar.
Ese es el hombre de la frontera, Brian. Esto es con Elías Piña. Elías Piña, mi gente. Están los militares chequeando, la gente de aduana chequeando. Ahí están la gente de aduana chequeando. Esta gente está trabajando, la guardia y la aduana chequeando, miren. Haciendo su trabajo. Eso es agua, dame. ¿Qué está por ahí? ¡Ay, llegaste! ¡Ay, mírenlo ahí! Me salvó porque ya tenía la... ¡Mírenme, mírenlo ahí! Vamos a dar la gracia a él. ¡Mírenlo ahí! Ese muchachón me dio la gracia, mira. Gracias, gracias. ¿Quién en el medio? 3.000K metí en vivo. ¡Diablo! ¿Cómo va a ser? ¡Ay, mi madre! ¡En un ratito! Los números hablan solo. ¿Quién es el único medio que se enfrenta a Pablo Tiro y Piedra aquí? WhatsApp, WhatsApp. WhatsApp Noticias Más. Señores, le pedimos a nuestro presidente de la República, licenciado Luis Abinader Corona, esto fue algo al paso, pero se convirtió en un momento tenso aquí en la frontera, mi gente. Ustedes ven cómo tuve que echarme agua, fruto al sol, como hablo duro, hay que enfriar las neuronas, hay que enfriar las neuronas, porque estoy alto, una tensión alto, está aquí en medio a medio el sol, no es fácil. Ahora bien, felicitamos el trabajo arduo que está haciendo la aduana, Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, CEFRON, aquí en esta provincia de Elías Piña. Vuelvo y repito, los que llegaron último al video, este percance se produce luego que aduana y migración, no, migración no, aduana y CEFRON incautaran 3 garrafones de combustible. Militares haciendo su trabajo, mírenlo ahí. Ese mayor necesita ser ascendido a coronel. Este teniente a capitán. Tienen agua ustedes ahí, ¿por qué me den? Vamos, ya. No, están revisando los camiones que van para el vecino país de Haití. Aduana. Especializada en seguridad fronteriza CEFRON. Señores. Háganmelo captura y mándemelo, lo captura y mándemelo. Háganlo captura y mándemelo, todavía quiero capture. Ahora, si te sientes ser dominicano, quiero que suba una bandera ahora mismo y levánteme la mano ahora mismo. ¿De dónde me siguen? 3.000 K, oíste, 3.200 se conectan ahorita. Eso, que me faltó agua. No, es que yo le doy un matiz. Me envenenan ellos. Señores, hay una llave del otro lado de Haití. Si voy y me bebo el agua, me envenenan. Señores, mire, señores.
Señores, miren, en el momento que estaba grabando ahorita, los policías haitianos me querían prohibir de que yo grabara. Los haitianos querían prohibirme de que yo grabara. Queriendo poner ley aquí, los haitianos ahorita conmigo. Me les regué porque yo estoy en RD. Yo soy RD. Gracias, oye. Gracias, oye. Escucha, mujer, que yo soy el telemita de Elia Piña. Gracias. Con humildad le doy gracias a cada uno de ustedes. Le voy a dar la gracia a cada uno de ustedes que me siguen día tras día a este humilde servidor, aún poco con debilidades, llega la información en tiempo real. WhatsApp o noticias y más, denle a compartir, denle a seguir a esta página, denle a seguir, mi gente. Hay que felicitar. Miren nuestro militar activo. Hay que felicitar el trabajo que hace aduana, migración, J2. Hay que felicitar el trabajo que hace el Cefrón. Se empantalonan, bien empantalonado. Migración y todo hoy. Miren. Esos guardias activos, mi gente. Esto es RD. Observen cómo están los guardias. Síganme en YouTube me van a seguir como Bienvenido Montaz Pirón. En YouTube me van a seguir como Bienvenido Montaz Pirón, que voy a estar haciendo contenido especial para YouTube. Voy a hacer contenido especial para YouTube ahora. Yo me siento seguro aquí. Señores, la gente de aduana, miren, allá están pidiendo los papeles. De este lado, revisando los camiones. ¿De dónde me siguen? Mándenme los captures. ¿De dónde me siguen, mi gente? Esos son vehículos haitianos que estaban aquí en República Dominicana, mi gente. Vehículos haitianos, mire. Sean ustedes testigos, que yo no invento, mire. Lo voy a dejar conectado una hora, mire. Todos esos son vehículos haitianos que van con comida para Haití, mire, comida para Haití. Y gasolina, mire. Llevan comida y gasolina la misma vez. Porque ellos van con su tanque lleno, sí. Y llevan comida. Llevan comida. Gasolina y comida. Este país, miren.
vaya, mire, 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 todos esos camiones haitianos, mire. Todo eso es con comida que van y gasolina también. Mire, 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 mi gente, mire. Mire, mire, mire. Miren ahí, miren ahí. Esa va meando, esa va meando. Esa va meándose. Señores. Señores, esos guardias están activos, mírenlo ahí. Miren lo que yo digo, que yo no hablo mentira, mi gente. Yo hago like con realidad, es realidades. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. ¿Cuántos camiones? Con comida de todo para Haití, miren. Señores, estos guardias están ya activos 24/7. Señor ministro y presidente, por esta acción de estos guardias hoy, súbanle el rango. Se empantalonaron, pues, fue bien empantalonado. Agarran entre toditos y sacan esa guagua que el haitiano dejó de este lado. La jipeta la dejó el haitiano de este lado. Y esos guardias así, así arrempujando para allá y arrempujando. Esos guardias tienen fuerza, si la sacan atento a ellos, con tu chofer la guardia. ¿Cómo que no grabaste ese cine ahí? Sí, yo la grabé. Ah, ahí es que está la móvil. Ahí están esos guardias, ahí miren, miren, ahí empujándolo. Me fui viral hoy, yo. Hoy sí me fui viral. Señores, observen cuántos camiones hay. Este live tiene una hora grabando y han pasado más de 300 vehículos. La gente de aduana están trabajando, los de Yayo son los batones. Yayo son los batones. Y la gente de Jerez, la gente de Jerez. La gente de gerencia de aduana trabajando. ¡Ah! Llegó el hombre que me da los jugos. No hay jugo para mí hoy. Claro, claro, está frío. Sácame el jugo y démelo. Señores, compren su jugo, mírenlo ahí. Ese hombre todos los días viene con ese juguito para este periodista. Destápenlo usted mismo. Y démelo en la boca ahora. Señor, ah, miren, la boca me lo está dando. Vamos a apoyarlo comprándole su jugo a él. Como también jugo arenque. Jugo arenque y jugo a él. ¿Cómo es tu nombre? Fernelli. A Fernelli y arenque. A los dos a comprarle su jugo, vamos. Ah, de arenque bueno. Mire, bueno. Me vino a refrescar. Vengan a ver que de verdad que me lo estoy bebiendo. Mírenlo ahí, que de verdad me miren. Bueno, llegó migración con haitiano, mírenlo ahí. Ahí viene la gente de migración. Me completan el aire hoy la gente de migración. Señores, están deportando, mírenlo ahí. Oye,
Están deportando también. Están deportando ahora, míralo ahí. Están deportando. Señores, WhatsApp Noticias y más. Los militares activos. Volvemos aquí donde estábamos, mi gente. Vieron ahí, deportación por pipa. Ayer fueron 800 y ya hoy van 500. Aguarde. El de migración quiere hablar con nosotros. ¿De dónde vienen eso? Señores, buenas tardes a todos los que llegaron último. Buenas tardes a los que llegan último. Ya vamos a cerrar, vamos a concluir. Y voy a concluir de la siguiente manera. Voy a buscar algo donde me vean cómodo. Voy a concluir de la siguiente manera. Que el Señor lo bendiga. Salud y bendiciones. Al líder de la banda 400 en Haití. Por favor, ya entreguen esos secuestrados ya. Entreguen esos misioneros. Entreguen esos dominicanos. Entreguen esos canadienses. Entreguen a esa gente. Entréguenlo. Y vamos a estar a la armonía y a la paz, mi gente. Bendiciones. Y sigan esta página. Tú que no me has seguido, dale a seguir y dale a me gusta a esta página. Y dale a compartir. Dios lo bendiga y bendiciones. Quédense en línea que viene contenido especial esta tarde. Bye bye, mi gente. Saludo a todos. Bendiciones en cada uno lugar del país y del mundo que me siguen. Y saludo a los vecinos haitianos también que me están siguiendo.